amigos, ¿cómo están? Soy Lioster, bienvenidos a una nueva actualización de la Tier List de los Greales, la de julio del 2021. Así es, amigos, ya por fin tenemos una de estas. También se volvió a atrasar en esta ocasión unos días, no realmente mucho, pero pues bueno, ya saben que tuvimos eventos importantes en el canal. Pero bueno, la verdad es que estuvo bien que esto pasara, porque pues de hecho entraron dos unidades que no hubieran entrado si este video no se hubiera atrasado. Entonces la verdad eso estuvo muy bien. Esta sección del canal va dirigida para las personas que se quieren armar un proyecto de unidades que están en el pool de Greales, pero que no saben precisamente a cuál invertirle. Pues bueno, amigo, aquí vamos a mostrar las unidades que tenemos disponibles en este pool. Entonces vamos a hablar de las unidades a las que más vale la pena invertirle en este momento, o que no vale mucho la pena ahorita. Probablemente en algún futuro esto cambie, porque acuérdense que esta tier list se va actualizando con el tiempo, entonces los puestos van cambiando. Vamos a pasar a lo que nos truje, Chenche. Vamos a mostrar las unidades de los que vamos a hablar el día de hoy. Como siempre las va a presentar Liz, bebé. Entonces, bueno, podrán notar que la tenemos aquí abajo. Así es, hoy vamos a hablar de las unidades que están aquí. Hubo puestos nuevos, hubo puestos que cambiaron, hubo unidades que bajaron de hecho de posición. Ahorita justificamos por qué todos estos cambios. Quiero recordarles que nada más vamos a hablar de las unidades que están acá abajo en este momento. Si quieres ver algún puesto específico de alguna unidad que esté de este lado de acá, entonces te recomiendo checar los videos pasados, porque probablemente ahí ya lo dijimos. La tier list tiene una lista de reproducción propia, entonces siempre la pongo al final de los videos o está en la descripción. Pues bueno, vamos a explicar brevemente qué significa estar en cada posición de la tier list. Los personajes que están en la tier S y en la tier A son los personajes a los que más vale la pena invertirle en este preciso momento, debido a que destacan mucho en su clase o tienen armas muy fuertes, o se pueden utilizar de forma competitiva en modos de juego de AR y de Coliseo, que es ahí los modos de juego más competitivos que tenemos en este momento en Fey. En la Tier B tenemos unidades que son buenas y que de hecho pueden llegar a ser igual de buenas que las que están en las Tiers de arriba, pero que necesitan un poco más de esfuerzo o necesitan mucha inversión para valer mucho la pena, pero normalmente son proyectos muy destacables y pueden ser buenos siempre y cuando se les invierta con mucho tiempo y cariño. Los personajes que están en la Tier C y en la Tier D son personajes que no vale mucho la pena mencionarlos. Los de la Tier C son salvables si se le echa mucho esfuerzo, pero por lo general no son unidades muy destacables y no vale mucho la pena invertirles a estas unidades. También a los de D, incluso ellos, pues peor aún, porque pues definitivamente no hacen prácticamente mucho. Obviamente también quiero aclarar que como la Tier List se actualiza cada 2 meses, pues estas posiciones van cambiando con el tiempo. Hay veces que las unidades suben o bajan, hay veces que las unidades se quedan en donde están. Son varios factores lo que van cambiando. Los cambios de meta, las nuevas skills, los nuevos refins siempre influyen en el cambio de esta tier list. Entonces te recomendaría suscribirte al canal para seguir atento a cambios próximos que tendremos. Y ya por último quiero recordar que en este video no voy a hablar de builds muy específicas, a menos de que lo esté diciendo como de ejemplo. Si quieres buscar eso, hermano, te recomendaría checarlo en fuentes externas. Hay muchas, está aquí mismo YouTube. Puedes buscar videos donde hablen de estos personajes aquí. Yo tengo algunos videos, probablemente si lo buscas en mi canal lo encuentres. También hay otros canales de YouTube, o también hay muchas otras fuentes como Facebook o como Discord, grupos de Fey. Estoy seguro que los vas a encontrar si te unes al Discord del canal. El link está en la descripción. Probablemente ahí te ayuden a saber cuáles proyectos valen mucho la pena y cómo armarlos. Entonces te recomiendo que los cheques. La última unidad que está abarcada en esta tier list es la Leoni de verano. Cualquier unidad que esté en un futuro próximo a ella todavía no se encontrará en esta tier list. O sea, por ejemplo, Norm, la de verano, todavía no se va a encontrar aquí. Que sé que es una unidad a la que mucha gente le está echando un ojo. Créanme que es muy buena y probablemente va a tener muy buena posición aquí, pero todavía no se encuentra aquí debido a que todavía no va a ser conseguible, pero para la siguiente ya la tendremos. Vamos a comenzar con la tier A. Y bueno, de hecho hubo un cambio en la tier S, pero no es que hubieran personajes nuevos aquí. De hecho bajó uno que se encontraba en este momento ahí. Y bueno, de hecho es con la que vamos a iniciar. Empezamos con la Harley Quinn de Fey, Cronia, ya saben, Mónica, no sé cómo la conozcan. Eso quizás es spoiler. Bueno, tenemos a Cronia aquí y de hecho, pues bueno, bajó de la Tier S a la Tier A. Y bueno,
La opinión de Cronia siempre ha sido muy dividida. Siempre hay mucha gente que está a favor de que es una de las mejores unidades del juego. Hay mucha gente que piensa que es sobrevalorada. Lo que es un hecho es que Cronia era una unidad muy única y creo que lo sigue siendo. Es una unidad que posee un arma personal muy muy poderosa. Tiene una clase muy buena porque es de infantería. Tiene un color muy bueno también porque es gris. O sea, realmente son factores muy muy importantes los que han vuelto a Cronia una unidad muy destacable durante mucho tiempo, a pesar de que ya tiene un rato que salió. Es precisamente por eso que la consideraba una unidad de tier S. La verdad es que incluso yo personalmente utilizo una estrategia con este personaje desde que salió prácticamente, y todo el tiempo Neyar barría mapas, todo el tiempo. En verdad era muy difícil que fallara, porque básicamente hacías el combo de Cronia con una torre eléctrica o con un Héctor dúo. Digo, yo no tengo al Héctor, por eso usaba la torre eléctrica. Y básicamente mataba todo. La cuestión es que Yar ha cambiado mucho estos meses. De por sí Cronia ya estaba flaqueando un poco, y grande que ya la iba a bajar desde antes. Pero de hecho creo que pues fue apenas reciente que ya me decidí por decir, sí, Cronia ya no es tan poderosa como antes, y no porque ella posea poco poder, sino más bien por los mapas de defensa. Los mapas de defensa últimamente han estado muy centrados en ser mapas de primer turno, con personajes que se mueven 5 espacios prácticamente, sobre todo en la temporada de oscuridad, ya lo sabrán, con Nod y con Sigurd y con otras unidades de caballos. Es muy, muy poderosa esta estrategia de defensa, y Cronia realmente no puede hacer mucho en esos mapas. En otros mapas sí, de hecho por eso considero que sigue siendo un buen personaje. O sea, en la temporada de Cosmos Anima sigue barriendo muchos mapas. No está tan mal, y en verdad creo que tenerla incluso todavía vale la pena. Pero sí, ya no es una unidad como lo fue. Desafortunadamente, incluso yo ya la he dejado de usar un poco precisamente por eso. Pero aún así, sigue siendo muy buena. Considero que vale la pena tenerla. Y igual le cae un refin luego. De todas maneras, pues ténganla ahí. Pueden tenerla con una inversión barata. Y créanme que va a seguir saliendo muy bien. Aparte, puede utilizar el humo fatal. Y el humo fatal, de hecho, sí vuelve a Cronia una unidad muy, muy poderosa. Pero pues también, bueno, los cambios de Yar que se vienen, a lo mejor vuelven a Cronia otra vez una buena unidad. ¿Quién sabe? Habrá que ver. Y bueno, eso fue Harley Quinn. Ahora vamos a pasar a una unidad nueva. Y de hecho, ¡wow! Una unidad bastante sorprendente en muchos sentidos. Otra unidad de Three Houses aparte. Tenemos a la waifu a la que nadie le hace caso porque hay mejores waifus en su juego. Pero bueno, Leoni está aquí. Resultó estar muy bien. La verdad es que estoy muy sorprendido, porque de por sí desde que anunciaron que iba a ser una unidad de caballería de arco, yo estaba emocionado. Dije, de hecho, esta unidad puede resultar estar muy bien, pero seguramente conociendo a Intelligent Systems va a darle stats malos, o luego le va a dar ID, o algo va a hacer que va a salir mal. Y de hecho todo lo contrario, tiene buenos stats, tiene un buen ID, posee muchos factores muy muy buenos. Leoni en verdad es una buena unidad, muy buena. No hay un arco muy específico que ella pueda utilizar, o que al menos sea free to play. Por ejemplo, los arcos más destacables para ella serían el arco de la Fey de San Valentín, en este momento no recuerdo cómo se llama en español, o el arco Vulcano. Y estos arcos no son relativamente free to play. El arco Vulcano quizás un poco, pero hasta eso es muy raro. Y desafortunadamente sin esos arcos, Leoni no puede dar el paso a que sea una super mega unidad. Tiene muy buenos stats, en verdad vale mucho la pena invertirle. Lo malo es que es un poco cara, desafortunadamente, porque fue una unidad de tormenta. Entonces también eso la detiene un poco. Pero es una unidad muy buena, defiende muy bien en AR, estoy seguro. Aun cuando se vienen los cambios nuevos que van a venir, creo que va a seguir siendo una unidad de defensa muy buena en Catlan. Vale la pena checarla, amigos, si quieren armarse a Leoni. Es una oportunidad grandiosa, en verdad, es muy buena unidad. Créanme que no lo esperaba. Yo no me la voy a poder armar, y no porque no quiera, sino porque hay otros proyectos ahí más interesantes, o que al menos a mí me sirven más. Y bueno, hasta ahí fueron los cambios de la tira, bastante pocos, uno nuevo, uno que bajó. Considero que siguen estando muy bien estos personajes. Todos los que están en la tira pueden valer mucho la pena armárselos y tenerlos con una buena inversión. Está muy bien. Vamos a pasar con la tier B de esta ocasión. Y bueno, de hecho también son muy pocos cambios aquí, porque solamente son 2 unidades y son nuevas en este tier list. Vamos a comenzar con el poderoso Orson Fallen. Poderoso es como muy entre comillas. A ver,
Orson está un poco extraño, sus stats están decentes, incluso diría que están bien, y tiene lanza personal, o sea, al menos tiene algo que no tienen otros personajes, incluso ahorita vamos a hablar de uno. Aún así su clase es mala, la verdad es que con otras unidades ahí que destacan más, no sé si Orson vale mucho la pena armarlo, pero al menos consideraría que armarlo puede valer un poco la pena si le inviertes lo suficiente, puede hacer cosas muy interesantes ahí. No se me haría muy raro bajarlo luego a C, pero Orson no está mal, si quieren intentarlo háganlo, aparte fue de Grand Hero Battle, entonces está barato. Bueno, los caballos pueden usar buenas skills, un poco limitadas, sí, pero bueno, Orson no está mal. Pero considero que la siguiente unidad es más interesante, de hecho, y es una unidad a la que no le di el mérito que en realidad se merece cuando salió. Vamos a pasar a ella, la tenemos justo aquí. Así es, amigos, Sonia, MILF. Sí, ya sabemos que Sonia, pues en Phase 7 es una basura porque es muy mala y así. Resultó estar muy interesante y como digo, cuando la vi por primera vez fue un poco decepcionante para mí porque bueno, no tenía arma personal, aparte su color fue azul, que ya saben que los magos azules la tienen muy difícil y por lo general no me gusta que metan más magos azules, entonces sí, me decepcioné mucho por eso, pero la verdad es que su statline no está mal, en verdad no está mal, o sea, es bastante único, la única unidad que se parece a Sonia en este momento y quizás él es mejor sería el Leon niño, que me parece normal que él sea mejor porque bueno, es del banner de los niños, ¿no? Pero bueno, Leon niño, a pesar de que fue relativamente free to play, pues no es conseguible por ningún modo a menos de que tires en los banners. Sonia está en los greales, entonces Sonia tiene un poco más de ventaja en ese sentido. Aparte, pues bueno, el pacto floral es un grimorio que ha vuelto a muchas unidades azules muy únicas, sobre todo estas unidades tanque. Entonces, Sonia en verdad no está mal. Lo único que es malo en este sentido es que en el momento en que salga otra unidad que tenga los mismos stats que ella, seguramente Sonia va a dejar de ser una buena unidad. Desafortunadamente, al no tener grimorio personal, no va a ser única, pero sí va a ser una buena unidad. Ya probablemente si envejece en algún futuro, bueno, quién sabe si eso pasará pronto o si pasará en 2 años, no lo sabemos. Pero Sonia no está mal, en verdad estoy muy sorprendido por eso, porque yo esperaba que fuera una unidad olvidable. Y a ver, pues podrá depender de cada quien, pero mala no es. Entonces, bueno, Sonia, bien, ya saben que me excitan las MILFs malas por alguna extraña razón. Tengo problemas mentales, amigos. Vamos a pasar a los cambios siguientes, amigos, porque hasta aquí quedó la Tier B. Son donde tuvimos más cambios, porque hay personajes nuevos aquí. Que no me gusta mucho que haya personajes nuevos aquí, porque eso significa que son muy malos, o son olvidables, o no sirven para nada. Vamos a pasar a ellos. Vamos a comenzar con dos bajas que tuvimos. Bajaron dos personajes de la Tier B a la Tier C, y vamos a justificar por qué. Bueno, vamos a comenzar. Así es, tenemos al poderosísimo Walmart. Bueno, se llama Walheart en realidad, pero ya conocen a este personaje de Awakening. Walheart, la verdad, me gusta como personaje, está bastante bien y su diseño es muy bueno. Pero bueno, ya como hablando de Fey en general, su statline no está tan malo, está bastante interesante, incluso yo diría. Aparte tiene un arma personal que tampoco está tan mal, lo único malo es que ha envejecido mucho debido a su clase. O sea, es una unidad de hacha de caballo verde. Y ya saben que nos cayeron como 1000 de estas, sobre todo en los últimos 6 meses. Entonces, ¿Warheart vale la pena? Creo que no. A pesar de que, como digo, no está mal. Y de hecho hubo un tiempo en donde fue una unidad algo subestimada. Ahorita ya no hace otra cosa. Quizás si consigue un refinamiento, consideraría volverlo a subir, porque pues si su arma ya fue buena un rato, igual si le dan un refin se vuelve aún mejor, entonces no lo sabemos. Vamos a pasar a la otra unidad que bajó también, y de hecho es un caso muy similar a Walheart, porque en esta ocasión tenemos a Linus. Y a ver, Linus para nada del mundo es una mala unidad, tiene un buen statline y tiene un buen hacha personal y tiene refin. Lo que pasa es que es lo mismo, o sea, es una unidad de hacha verde de infantería
cuántas no tuvimos, pues prácticamente igual en los mismos periodos de tiempo. Ahora con el Raven resplandeciente, como que ya no hay razón para armarse a Linus. Todavía antes de eso, Linus se podía comparar un poco mejor que Raven en ese sentido y podía seguir siendo destacable, pero ahora, pues mejor ármate a Raven. Él es de pool de invocación. Vale más la pena invertirle a él, sobre todo ahora con el resplandeciente. Si te lo consigues, básicamente se vuelve una unidad muy buena. Entonces, sí, el Linus desafortunadamente creo que ya quedó atrás. Y como digo, no es una mala unidad. Estoy seguro que mucha gente sigue teniendo su Linus más 10 con vida y muerte 15, y estoy seguro que hace cosas impresionantes. Pero yo hablo como de nuevas inversiones. O sea, si eres nuevo, no le inviertas a esta unidad, hay mejores. Estas son las unidades que bajaron. Vamos a pasar ahora a nuevas unidades que se estrenan en la tier list y justo en la tier C. Entonces, bueno, ya saben que no van a ser unidades muy buenas, ¿verdad? Ok, ¿qué digo? Fernand es una unidad muy olvidable. No considero que tenga nada en particular que valga la pena para armarlo. Si te gusta el personaje, supongo que eso sería nada más el plus. Incluso considero que no vale la pena armarlo por el fodder que tiene. Muy buena para ligarla a unidades de caballo de lanza o para unidades de lanza armaduras, porque en verdad es muy buena lanza. Mejor lega eso y no armes a Fernand. En verdad no vale la pena, es una unidad muy olvidable. Si te gusta, quizás no te detendría porque su stat line no está mal, pero no hace nada fuera del otro mundo. O sea, mejor Orson, ¿sabes? Orson al menos va a ser un poco más destacable en algunos sentidos. Entonces, sí, Fernand, de todas maneras creo que nadie se lo está armando. Entonces, bueno, X, la verdad. Y con la siguiente unidad es lo mismo. Tenemos a Zealot. Ya saben que es una unidad de caballería de hacha verde, porque ya hicimos ese meme muchas veces. Es lo mismo, o sea, es una unidad mala. No tiene prácticamente nada que no tengan otras. Las caballerías de hacha, pues, desafortunadamente envejecieron muy rápido, en verdad. Y la verdad es que todas terminaron siendo fodder. O sea, incluso él no es la excepción, porque de hecho su hacha no está nada mal. O sea, es un hacha support muy interesante. Da un support muy bueno, incluso yo diría, porque es un max impulsar de ataque y defensa, que la verdad está muy bien. Entonces incluso tiene una utilidad medio carry, medio support. Todos terminaron siendo fodder. O sea, Zealot, Chris, Saleh. Afortunadamente ahorita no han salido más, porque todos terminaron estando en la misma posición. Pero sí, no considero que sea una unidad buena. Nadie se lo está armando y la verdad no me sorprende. Y bueno, amigos, hasta aquí los cambios que tuvimos en esta ocasión. Pues sí, la verdad es que pues no cosas del otro mundo. Todos los cambios están aquí y considero que todos estuvieron bien. Algunos ya hacían falta, como el de Cronia, como mencioné. Considero que hasta este momento sentí que era necesario cambiarla. Antes como que todavía podía justificarlo, ahorita ya de plano no. De todas las unidades que entraron hoy, pues bueno, destaco a Leoni. En verdad es muy buena. Quizás es la mejor que entró en esta ocasión, pero bueno, no entró Norn, porque si hubiera entrado Norn, ella hubiera sido la mejor. Pero bueno, eso será ya tema para la siguiente actualización de la tier list. Amigos, no tengo mucho más que agregar. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Ya saben que aquí en esta sección del canal lo que más me importa es el feedback. Necesito que comenten aquí abajo qué unidades les gustan, si se piensan armar alguna, si están de acuerdo con los cambios que hubieron o si ustedes harían alguno y lo fundamenten. Eso me puede servir mucho, porque acuérdense que esta sección es sobre todo para la gente que no sabe armarse unidades o no sabe mucho qué unidades destacan más en el competitivo. Entonces eso puede servirle más a ellos que a mí incluso. Entonces sí, el feedback sería muy importante, amigos. Comenten acá abajo. Suscríbanse al canal para estar atentos a nuevas actualizaciones de la tier list. Vuélvanse miembros del canal, ya sea volverse héroes o mercenarios. Amigos, si me apoyas de forma económica, puedo mejorar la calidad de estos videos para que los sigas disfrutando como lo haces. O si los puedes disfrutar aún más, pues que así sea. También únanse al Discord de Fey más chafa que hay de todo el internet. El link está en la descripción. Si se unen, probablemente dejen de estar menos chafa. Entonces, espero verlos ahí, hermanos. Cuídense mucho. Yo fui Lioster. Nos vemos. Bye.